flujos migratorios asociados a las olas represivas del 2018, la operación Limpieza, y luego en el 2019, algunos indicios de las represiones selectivas. Y volvemos a tener un pequeño aumento a partir de los meses de mayo, junio y julio, que nuevamente hay una nueva arremetida política, ¿verdad?, en contra de los líderes opositores y las organizaciones de la sociedad civil, y logramos ver nuevamente un incremento en los últimos 3 meses de solicitudes de refugio. La situación de los solicitantes de refugio acá en Costa Rica es bastante crítica. Se está pasando por una situación humanitaria, como siempre, ¿verdad? Ha habido el cierre del COVID, también ha dificultado mucho la documentación de los casos.